Hasta el momento ha sido buena la temporada vacacional para los restaurantes, bares y discotecas del puerto de Acapulco. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco, tiene afiliados a 1.800 negocios de restaurantes, bares y discotecas, los cuales reportan un incremento en sus ventas. Alejandro Martínez Sidney, presidente de Canaco, indicó que esta semana de Pascua espera que sean positiva. La derrama por consumos en restaurantes, en bares, restaurantes de playa, cenadurías, pues rebasó los 300 millones de pesos. Y también los establecimientos mercantiles de souvenirs y algunos otros adicionales que se dan, pues tuvieron estos resultados favorables. Esperan que el cierre de la temporada vacacional sea bueno. Jesús Tirado de la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.